Televidentes, sean todos bienvenidos a El Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. Yo soy Angélica González, estudiante del programa de Administración de Empresas. Y yo soy Karen Cuau, graduada de la misma unidad académica. Los invitamos a que nos acompañen durante los siguientes 30 minutos para que conozcan detalles del acontecer institucional de nuestra alma mater. Ya comienza El Campus TV. Somos el orgullo del Magdalena. Somos la esperanza del territorio. Esta es nuestra imagen de la semana. Los profesores son pilares en la formación de miles de jóvenes quienes diariamente reciben de ellos todos sus conocimientos y experiencia pedagógica. A nuestros docentes que desempeñan una maravillosa y admirable labor, Unimagdalena les rindió homenaje a través del acto de reconocimiento a la labor docente 2022. Con una emotiva y emocionante velada que evocó la magia de los años 60, el grupo profesoral de la Alma Mater vivió una noche donde fueron los protagonistas. Durante el acto, 21 maestros fueron distinguidos con la medalla al mérito y la excelencia, el diploma al mérito y la excelencia y el galardón profesor distinguido. La Universidad del Magdalena realizó el evento de reconocimiento a la labor docente 2022, actividad desarrollada en el Teatro Pepe Vives Campo de Cajamarca, hasta donde llegaron decenas de profesores de nuestra Casa de Estudios Superiores. A la distancia, el rector Pablo Vera Salazar compartió un saludo con el grupo profesoral, siempre exaltando su entrega y dedicación en la formación de miles de profesionales que cada año egresan de Unimagdalena. Gracias por entregar su vida a formar seres humanos, a sembrar para que luego en un futuro tengamos la satisfacción que todo buen profesor tiene. No es la económica, sino la de mirar a lo lejos con orgullo cómo el alumno siempre supera al maestro. Y cuando esos alumnos estén aquí en 40 años, que arribemos a 100 años, y tal vez ya no estemos dentro de las primeras 1.200 universidades del mundo, sino también tal vez dentro de las mejores 500, o por qué no dentro de las mejores 100, pues nosotros tal vez no estaremos aquí, pero esos jóvenes que estarán reemplazándonos a su vez sembrarán las bases de lo que será una institución que seguirá transformando vidas positivamente. Gracias por contribuir a ella. Feliz día, gracias por hacer posible esta universidad, gracias por cumplir tantos sueños, entre esos los míos. El evento de reconocimiento a la labor docente 2022 convocó al grupo de profesores de la Universidad del Magdalena en una emotiva velada en la que la escenografía revivieron los años 60. En el marco del encuentro se entregaron 21 distinciones a profesores en diferentes ámbitos. Un alegre acto que evocó la década del surgimiento de la Universidad del Magdalena se realizó para homenajear por diferentes méritos la labor de los docentes de la institución. Durante la velada, 21 maestros recibieron las distinciones Medalla al Mérito y la Excelencia en los ámbitos ambiental y académico e investigativo, Diploma al Mérito y la Excelencia y Profesor Distinguido.
Recibo este reconocimiento con mucho agradecimiento, digamos que un reconocimiento también que se hace a años de esfuerzo, de dedicación en materia académica, de docencia, de investigación y de extensión. Eso es muy valioso, esos son detalles que lo estimulan a uno a tratar de mejorar ya. Y ahora voy para los 40 años, pero eso es con mucho tesón, con esfuerzo y con dedicación. Le agradezco mucho a la universidad haberme tenido en cuenta. Y orgulloso de ser parte del equipo Unimagdalena, de esta gran alma mater. Creo que tenemos mucha responsabilidad para con la universidad, para con el departamento, para con los estudiantes. El mejor reconocimiento está en lo que uno hace y ve cómo crece ese bachiller que llegó y cómo le entrega a la sociedad un profesional que, además de ser profesional, uno le ha ayudado a sacar todo ese valor humano, todos esos valores éticos, morales. El sentido de este homenaje es exaltar a los profesores que han entregado sus conocimientos y vocación en pro de la transformación de vidas en el territorio y el crecimiento institucional. Ha sido un año muy dedicado a lo que fue la universidad, a cómo ha crecido, a lo que es hoy en día, a reconocer lo que nos antecedió y que nos ha llevado al momento, como decimos, de recoger los frutos. La importante actividad de reconocimiento a la labor docente es organizada cada año por la Vicerrectoría Académica de Unimagdalena. Nuestra Casa de Estudios Superiores desplegó toda la logística necesaria para que los docentes sintieran de esta gran noche el agradecimiento de todos sus estudiantes y de la institución. La organización del encuentro docente estuvo organizado por la Vicerrectoría Académica a través de la Dirección Curricular y de Docencia, con el objetivo de reunir a los profesores alrededor de la conmemoración de los 60 años de historia de la Alma Mater. Hacer un reconocimiento a los profesores que denodadamente y con el compromiso diario se entregan a su labor docente para la formación profesional de todos esos seres humanos y estudiantes que pasan por nuestra Alma Mater. Para ellos un total reconocimiento, y este homenaje es una pequeña gota de lo que efectivamente podemos agradecerles a los profesores de nuestra institución. La Universidad Magdalena como política tiene el reconocimiento a la medalla y al mérito de sus docentes, y en esta ocasión, pues ya después de pandemia, del regreso que tuvimos en el 2022 y además con la celebración de los 60 años de nuestra Alma Mater, quisimos realmente hacer un gran evento. Un evento que lograra condensar esa sensación que teníamos todos de felicidad por el reencuentro, ¿no? Reconocemos la creatividad, la alegría de nuestros docentes, y realmente hoy ha sido una noche mágica. En esta ocasión, el evento contó con la escenificación de la década de los 60, gracias al apoyo del programa de cine y audiovisuales y la participación de docentes que realizaron presentaciones de baile y canto. Vestuarios de la época de los 60, escenografía, emoción, música, bailes y aplausos fueron el común denominador del evento de reconocimiento a la labor docente 2022. Los profesores, llenos de entusiasmo, colmaron el Teatro Pepe Vives Campo de Cajamac para disfrutar de una velada en homenaje a su admirable rol. Estas fueron algunas de sus reacciones. Contenta, muy emocionada, no solo por estar conmemorando este importante onomástico para la universidad, sino porque siente uno como docente el verdadero reconocimiento que hace la institución y toda la comunidad a la labor que cada día realizamos con total dedicación y entusiasmo. Este evento, pues, creo que nos dio la oportunidad de reencontrarnos, de volver a vivir, a respirar ese ambiente de familia que es Universidad del Magdalena. Orgulloso de ser parte de nuestra familia Unimagdalena y de compartir esta alegría. Estamos muy felices.
excelente, o sea, ver la gran imaginación y la creatividad que tienen la mayoría de los compañeros, muy bueno, muy chévere. Más que un evento, genera un espacio para compartir entre amigos, colegas, una oportunidad para resaltar el ejercicio docente. La verdad es que hoy es un día muy emocionante porque se cumple una fecha muy importante de todo el trabajo que ha venido haciendo la universidad durante muchos años, profesores y todo el equipo de la Universidad Magdalena. Muy contento de compartir con los compañeros este evento, volvernos a reunir y pasar una celebración, pues compartir esta celebración de los 60 años de la universidad. Impresionante para cada uno de nosotros los docentes, ya que la escenografía, los reconocimientos que han tenido con cada uno de los docentes, evoca mucho la época de los años 60. Muy chévere que se nos reconozca esta labor que es muy difícil, pero maravillosa. Creo que enseñar se hace con pasión y bueno, agradecer a la universidad por esta oportunidad, por hacer parte de este equipo tan maravilloso y por regalarnos este día tan chévere. Es una excelente oportunidad que la Universidad del Magdalena nos haga este homenaje en nuestra labor docente y queremos decirles que estamos muy felices. Gracias, Unimagdalena, por estos 60 años bien gozados y vividos. La emotividad del evento de reconocimiento docente también abrió un espacio para hacer un homenaje póstumo a los profesores que dejaron huellas en los corazones de sus estudiantes. Hasta las instalaciones del teatro llegaron familiares de docentes fallecidos y que en sus nombres recibieron el reconocimiento. Con un nostálgico pero significativo homenaje póstumo, Unimagdalena recordó a varios docentes que en su paso por el campus se distinguieron por la pasión con que ejercieron su rol profesoral. Tristeza por no estar él aquí en estos momentos, pero sí mucha alegría de estar en un ambiente como el de la universidad en estos momentos, en el que él se hubiera sentido muy feliz porque este era su mundo, la universidad era su vida. Yo sé que el reconocimiento de hoy él lo hubiera recibido con mucha satisfacción, con mucha alegría. Es un gran orgullo recibir un reconocimiento al trabajo arduo de mi hermano. Es para nosotros, los hermanos, un orgullo inmenso. Él, desde que partió, nos ha dejado solamente orgullo y buenas cosas. Muchísimas gracias a la universidad y qué bonito homenaje, qué bonito evento. Luis Gutiérrez Moreno y Alfonso Mendoza Sequeira fueron algunos de los profesores fallecidos que recibieron a través de sus familiares un sentido homenaje. De verdad que nos llena de mucha emoción de saber el reconocimiento que le tenían a pesar de que partió en un momento bastante complicado y crítico de esta pandemia. Nos sentimos siempre acompañados por la solidaridad de todos sus colegas y de esta prestigiosa institución. Fue un docente que siempre sembró en su estudiantado el que tuvieran la curiosidad por la asignatura que estaban viendo. Y una frase de él siempre era, lea, instrúyase. Era lo que más les decía él a ellos. Para nuestra Casa de Estudios Superiores, reconocer el valor y significado que tiene la labor de los maestros es agradecer a cada ser humano que entrega su vida a la ardua tarea de enseñanza y formación de las generaciones de profesionales. Esto es el Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. Vamos a una pausa y volveremos con información sobre la beca Sierra Nevada otorgada a un miembro de la comunidad COGI. Ya regresamos. Ya estamos de vuelta con ustedes, gracias por su sintonía. Están viendo el Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena.
Indígena de la comunidad Kogi recibe beca de UniMagdalena para doctorado en Ciencias de la Educación. Esta es la segunda beca Sierra Nevada entregada para estudios de maestrías y doctorados ofertados por la institución a miembros de los pueblos Kogi, Arhuacos, Wiwa, Cancuamos, Tagangas y Chimilas. El rector Pablo Vera Salazar, junto a los representantes ante el Consejo Académico, entregó la beca Sierra Nevada al licenciado magíster Virgilio Gil Lozano, docente catedrático de la Alma Mater, para cursar el doctorado en Ciencias de la Educación ofertado por UniMagdalena y RUDE Colombia. Ha sido un apoyo muy importante para las comunidades indígenas. Esto es algo que se tiene que seguir cultivando para que las comunidades indígenas también puedan salir adelante y hacer sus estudios para el aporte de la universidad, para el aporte a nivel nacional e internacional, porque actualmente se necesita mucho conocimiento en el área de saberes propios, tradicionales. No es que tenga nada de noja. Hay machuí, y bachí, y hinguí, nos agapané, y hinguí, nos malezenca, y hagan. Es la segunda ocasión que la Alma Mater entrega la beca Sierra Nevada, creada a través del Acuerdo Superior número 1 de 2020 para estudios de maestría y doctorado por parte de integrantes de comunidades indígenas, la cual fue reglamentada en el Acuerdo Académico número 24 de 2021. Entregarle aquí en nombre del Consejo Académico, del Consejo Superior, esta beca Sierra Nevada al profesor Virgilio Gil para que siga adelantando sus estudios de doctorado y sobre todo para que enriquezca también el enfoque intercultural del modelo educativo de nuestra universidad. Necesitamos aproximarnos cada vez más a no simplemente tener un cupo, a saber que tenemos estudiantes indígenas, sino también a entender desde una perspectiva mucho más amplia su forma de ver el mundo, pero también de aprender de esa forma de ver el mundo. Bajo criterios de equidad y mérito, la Universidad del Magdalena otorga este beneficio con el fin de contribuir al estudio, preservación y divulgación de los saberes propios de las etnias y culturas que constituyen la nación colombiana. Nuestra Casa de Estudios Superiores, a través de la Dirección de Desarrollo Estudiantil, realizó un nuevo proceso de admisión para beneficiarios del exitoso programa Talento Magdalena. Son 161 jóvenes de diferentes municipios del Magdalena que fueron admitidos para conformar la corte número 10 de esta iniciativa que cada semestre reafirma la vocación incluyente de la institución, abriendo sus puertas para que decenas de estudiantes cumplan sus sueños profesionales y académicos. Sin duda, el proceso de Talento Magdalena es un acierto. Es de esos aciertos que hay que agradecerle al rector por su gestión y por preocuparse cada semestre por impulsar en los municipios y en las alcaldías nuevos convenios que nos permitan cerrar las brechas de inequidad y abrirle la oportunidad de la educación superior a más estudiantes que quieran la educación como un proyecto de vida. Primero, dándole la oportunidad a través de una feria universitaria conocer los programas académicos, cada uno de sus directores, cuál es el programa que se tiene, cuáles son los objetivos, cuál es el perfil profesional y ocupacional de cada una de las carreras y luego, en un ejercicio orientado por psicólogos, la aplicación de talleres y de pruebas psicotécnicas que nos permiten orientar un poco más este proceso de orientación vocacional. En este proceso seleccionamos un total de 161 jóvenes, de los cuales 132 son de los cupos que se ofrecen en convenios con los municipios y 29 con los cupos del primer y segundo puesto que financia directamente la Universidad del Magdalena. Es un acierto y es un éxito poder decir que hoy tenemos menos brechas de inequidad y más oportunidad social para nuestros estudiantes.
Hemos llegado al final del Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. Recuerden seguirnos en nuestras redes institucionales, @UniMagdalena para Instagram y Twitter y Universidad del Magdalena en Facebook. Hasta pronto.